¡Ay, me está matando! Ah. ¡Hola a todos! ¡Hola a todos los niños! ¡Hola a toda la familia! ¡Es un placer estar aquí! ¡Les habla Papá Noel! ¡Y saludo a todas las familias de aquí de... Paraguay! Oh. ¡Uruguay! ¿Eh? ¡Uruguay, salames! ¡Uruguay! ¿Qué está diciendo? Pero, ¿cómo? ¿Cómo? Él no es un osito Gomi, no. Él es mi fiel amigo. ¿Cómo es? Uruguay. Bueno, tampoco está complicado. Todos los artistas de rock se equivocan. Nombran cualquier país. Nadie le dice nada a eso. Yo soy Papá Noel, a mí me perdonan todo. Uruguay. ¡Oh, un placer estar aquí en Uruguay! ¡Oh! ¡Eres mi fiel amigo! ¡Mi reno Rudolf! Que tiene el pompón acá moradito, la naricita morada. ¿Le vieron? Te equivocaste de nuevo, Papá Noel. Te equivocaste de nuevo, claro. No soy Rudolf. ¿Sabes bien? ¿Cuánto hace que trabajamos juntos? Soy el reno Roberto. Roberto. Claro, amor. Roberto. Perdóname. Tengo la naricita así morada. Sí. Porque en el camino, ¿sabes qué? Me encajé 10 litros de vino. No sabes cómo estoy. Tranquilo, Roberto. Estamos aquí. Es un placer estar aquí en Uruguay. Uruguay. Me di cuenta enseguida que vinimos ¿por acá. Qué? Porque primero nos perdimos, estuvimos dando vueltas por todos lados, todo. Y el calor que hace acá. Ah. El loca que hace acá no se puede más, viejo. Esta ropa ya no se puede usar más, esta ropa, para estos lados. Cuando pasamos del Ecuador para acá, tenemos que llevar unas bermudas, sí. Una zunga, algo. No se puede más. Y lo otro, nos dimos cuenta que estamos acá ya en Europa. No hay para estacionar los renos. Es un lío bárbaro, ¿viste? Porque yo primero tuve que agarrar un reno con GPS, porque este se mama, se pierde, arranca para cualquier lado. Y después que no hay para estacionar, hay todo acá, ¿viste? Tenés el cordón garzón, tenés ciclovía, tenés para los rollers, para los skate, para caminar por la rambla. ¿Cuándo, la intendenta, cuándo va a poner un renódromo, algo de eso, para poder caminar tranquilo? Nosotros venimos a laburar acá, mientras tú estás acá, los juguetes, ¡ay! Todos mamados, todos estamos laburando como locos. ¿O no? Es verdad, por favor, estamos trabajando. Qué lorca que hacen, no se puede más. Y aparte, otra cosa, nos dimos cuenta que estábamos llegando al Uruguay porque mientras estábamos cruzando la luna, que veníamos así, en relieve, que nos digo, así, y ¡pum! Pasó, despedido rapidísimo el Vasco Arrabarrena. Pasó volando así, casi le pega un reno, ¿viste? Sí, primo mío, porque yo soy Arrabarreno. Está bien, qué tal. Ya que. Se mama y es bueno, es increíble, es divino. Bueno, vamos con los regalos. Llegó Papá Noel. Tenemos regalos para toda la familia. Para todo. Claro que sí. Por ejemplo, tenemos una remera floreada. ¿Esta floreada? Exactamente. La remera floreada y un vale para una cama solar. ¿Para quién? Para Julio Ríos. Está bien. Después tenemos hierba, dos kilos de hierba. ¿Para quién? Para Omar Gutiérrez. Está bien, está muy bien. Y un diccionario de sinónimos, ¿sabes para quién? Para Juan Carlos Elsa. Qué bueno, debe estar contento, alegre, feliz. Dichoso. ¿Qué más tenemos acá? No, y tenemos los discos de Bob Marley. ¿Disco Bob Marley? ¿Quién pidió disco Bob Marley? Los farmacéuticos. Es verdad. ¿Qué más hay acá? Mirá, acá tenemos... el disco del Richard, grandes éxitos, no sé si te lo leen ahí. Grandes éxitos de Richard. Que este seguro que uno se portó mal, se lo vamos a regalar porque se olvidan. ¿Qué mate? Hay jabón. Ay, mira, jabón en polvo. ¿Sabes para qué es el jabón en polvo? No sé. Es para el fantasma este del 50. Que para el mundial va a tener que lavar la sábana. Esa va a tener una grela bárbara, negro. Por Dios. ¿Qué más tenemos? ¡Ay, acá hay un juego de copas, mirá! ¿Para qué? ¿Para qué será? Para todos los cuadros grandes de acá del país. Y viene con una franja. Una nota negra. Ahí está. No, es mortal, bueno, papá, hay que seguir repartiendo todos los regalos para todo no, el mundo. No, me digas que yo tengo que ir. Porque hemos trabajado mucho en el día de hoy. Qué viejo podrido. Pero no seas malo. No te enojes. Bien careta sos, en serio. Tengo que hacer todo yo. Roberto, no te enojes. No, me recontra enojo, loco. Siempre tengo que laburar yo.
Señores, bienvenidos a este último programa de Sinvergüenza. Bueno, antes de empezar este último programa, permítanme, pero ya vengo. Voy a adelgazar unos 50 kilos al toque para ya vengo. ¡Carán! ¡Mirá qué pinta que tengo! ¡Aquí estamos, señores! ¡Gran programa de Sinvergüenza! ¡Nos espera hoy! ¡Último programa! Lo decimos con un poquito ahí de lástima y un dejo de ¡ay, se nos va! Pero cómo ha pasado el tiempo y todo lo que ha pasado en este programa es increíble. Y hoy vamos a tener la oportunidad nosotros y ustedes también de poder disfrutar todo lo que hicimos a lo largo de este año, toda la locura que hicimos, todos los personajes que vinieron aquí, que hicimos entrevistas, todo el humor que tuvimos. Bueno, todo lo lindo que la pasamos lo vamos a revivir en este programa de Navidad. Que les felicidades, feliz Navidad para todos. Espero que haya pasado muy bien. Con la familia, si, que vino Papá Noel, ojalá, y si no, ahora seguramente estarán degustando algo, la cena, que siempre sobran cosas, y eso está bueno también. ¿Cómo está la tía todavía? ¿Sigue todavía ahí? Dando vueltas por ahí, viste que siempre hay algo. ¿Se armó lío? ¿Se pasaron todos bien acá, chicos? ¿Ustedes, Navidad, todo bien? Sí, perfecto. ¿Fede, en la piscina, todo bien? La piscina de Fede. Navidad full, Pablito, todo bien. Y aparte vamos a ir recordando y también reconociendo y agradeciendo a toda la gente que ha trabajado y que trabaja aquí en el canal y también la productora y a todos los que nos han acompañado para hacer este gran programa que bueno, que se llama Sinvergüenza y que la pasamos muy bien. Un año ha pasado. Ya uno acá, ¿qué lo tiró? Ya se... ¿Cómo pasa el tiempo, no? Es increíble. Bueno, ya rápido. Hoy lo vamos a tener. Aparte de todo ese contenido, también va a estar el mago Daniel haciendo un truco navideño, seguramente. Va a estar Pelusa también, obvio. Orpi, que ya anda por ahí, desnudo, corriendo. Bueno, está todo el mundo, estamos todos. La casa está en orden, querido. Vamos a empezar ahora, señores, abriendo el programa especial, este programa especial con varios invitados. Grandes momentos con nuestros invitados, que fueron unos cuantos y muy importantes. Así que disfrútenlo junto con nosotros. Este es el último programa de Sinvergüenza. Adelante. Señores, señoras, Iliana Calabró, Noelia Pompa, Alberto Quema, Paola Bianco, El Chino Recoba, Nazarena Vélez, Valeria Aldi, Ramón Carrasco, Flavio Mendoza. Soy el único policía en la historia de la policía que le robaron el arma de reglamento. El dueño del taxi me dijo, agente, si usted quiere dormir, venga hacia acá. Pasía. Yo le cuidaba el auto, que ni se iba a robar un taxi con un vigilante adentro. Y al quinto día me saqué todo, lo puse ahí adelante. Viene el oficial, sin decir nada, sin despertarme, me robó la pistola. Y viene el hospital, ¿alguna novedad? No tengo el arma. ¿Cómo que no tiene el arma? Si te gusta comer manzana. En mi barrio había, en época había muchas quintas. Saltábamos con las garrochas y yo era el campana. Si viene la policía, me decía mi hermano Martín, vos silbá, vino la cana y yo. Con todo para adentro, bueno, cuando salieron, me mataron a trompada, a patada. ¿Para vos cuál de estos dirige una murga? ¿Chavo Díaz, Oscar Tavares, Tabaré Cardoso o el Polilla da Silva? Y el Polilla me da murga. ¡Correcto! ¡Es el Polilla! Lo mostramos y después seguimos relatando. A la chica le queda un poco corta la camiseta y mucho más corto los pantalones. Con movimientos y calentamientos previos al comienzo del partido, salió a jugar el jugador. Tremenda corpulencia. Hay movimiento espectacular en la mitad del campo. No. Muy bien el pelado, ¿eh? Muy bien el pelado. Nos tienen como identificados, ¿no? Porque un día íbamos caminando juntos. Bueno, y había también dos señoras en una mesa, en un bar, en algún lado, y dicen, mirá. Dice los de la Catalina. ¿Quién? Dice los de la Catalina, ni idea. Ni idea. ¿No? ¿Quién? Los de la Catalina. Dice, ¿quiénes van? Ahí están los tres. El lindo, el simpático y el otro que canta. ¿Cómo fue eso de cuando estabas en la juvenil de Danubio? Diego Perrone te invitó a su casa y ahí justo conociste a la hermana de él y te levantaste a la hermana. ¿Cómo妹妹? 和爱上到你 y no, claro. No, lo entendí. Lo que pasa es que me tenté porque, por el acento. 17, 18 años ya junto a... Así que... 17 años, 18 años. No digas.
17. ¿Cuántos años? Sichiña. Sichiña. Te felicito. Sos un ejemplo para todos. Sos un Nihanjao. Gracias. Hasta el maestro Tavares un día te echó de un avión. Estaban en primera clase los jugadores. El día que veníamos de Sudáfrica, era una fiesta. Claro. Porque el maestro me dijo, no, mira, tienen que descansar ahora. Mañana, cuando se estén levantando, podés entrar. Me meto y a firmar porque había quedado en eso. Y Tavares, para mí, que se olvidó de lo que me prometió. Me dijo, no, salga de acá, en pleno festejo. Y tuvo la deferencia de mandarme de vuelta a Económica, no hacia afuera el avión. Ah, bien. Había tres fiestas esa noche. Entonces, Beatriz, que estaba en la oficina trabajando, me hacía siempre una hojita con la computadora y me daba. Y bueno, nosotros decíamos pa. Entonces, ese día me olvidé de la hoja porque encima en el lugar hacía anoto. Me dice, no, son la Joaquina, Chacra San José y Granja Santana. Bueno. Ah, ni anoto, los conozco los tres lugares. Sí. Cuando entro, digo, bueno, llegaron los fatales. La gente se paró, empezó a bailar. Y que venga el novio, digo yo, así le ha dado un abrazo. Claro, a tu amigo. Cuando viene el loco era totalmente distinto. No. Y cuando lo vi que no era, dije, bueno, da. Y Mauricio, que estaba tocando atrás, me decía, no es acá, ¿no? No sabía cómo explicarle que no era, ¿viste? ¿Se pone así como un relleno o un algo? Para arriba, ¿no? Para abajo. Y sufrís con la tirita de atrás que... Voy a intentarlo, voy a pasar por esa experiencia en un momento. ¿Todavía no pasaste? ¿Eh? Yo te voy a decir una cosa. Las historias que yo conozco son otras. Llegamos al festival sin pasar por el hotel, nos dieron un camarín y dijeron, bueno, pues eran todas carpas, y acá. Y dije, ¿qué es esto? No sé qué. No, es el baterista de Green Day que pidió una batería porque quiere tocar algo. No me pueden decir que no toquen porque estamos muertos, ¿no? Contale cómo es. ¿Qué digo? ¿Y? Fueron y le dijeron, ay, sí, no, todo. Sorry, no. Hicieron callar al batero. Espectacular. Niños y niñas. Garoto y garota. Menino. Ustedes no se pueden perder. Vosés no pueden perder. ¿Perder? Sí. A un conductor con una vergüenza muy pequeñita. ¿Un conductor con? Una vergüenza muy pequeña. Muy, muy pequeñita. Muy pequeñita. Pero muy divertido. Ah, súper. ¡Me tenés que hacer la traducción! Vos sos el defensa está ahí. Sí. Yo vengo así y sí. Yo ni lo miro al defensa. Yo la tiro así y la pelota le va a pegar al defensa acá y me va a caer a mí porque yo sé que me va a caer ahí adelante. Ah, pero entonces yo la mando y ya me mando de una. No, mandate y pues la pelota va a quedar. El palito me dice, a este ya lo conozco. Estaba con las piernitas así cerradas, pues ahí le iba a tirar de calle. Tocaron en Rusia. Nos fuimos a cenar con Vladimir Kuzmin. Sí. Vladimir Kuzmin era un ídolo total en Rusia. El ruso. No hablaba una palabra de castellano y nosotros nada de ruso. Porque Oscar y Vladimir se pusieron a hablar, uno en castellano y otro en ruso. Fluido. A ver cuántos kilos de pollo ganaba uno por show. Uy, me voy, quédense hablando de los pollos. No. Oscar, en su borrachera, ya termina de hablar y no sabía dónde estaba. Que se mete adentro del ascensor. Y en el piso, que si suben 5 o 6 señoritas trabajadoras de la villa. De la noche. 3 pisos más abajo, que estaba todo ese jolgorio arriba del ascensor, se abre la puerta y estoy yo. No me decía nada. Y yo le dije, andate. No, después fue el divorcio. Después fue el divorcio. Por ejemplo, ¿no? Las nenas crecen. No, un novio, por ejemplo. Ya te presenta a mi novio, papá, te presenta a mi novio. Las dos, aparte. Si me presenta al Richard, me estoy en el horno. Al Richard no, porque... ¿Estás con el Richard? Nah. Es un casco de detector de mentiras, pero no pasa nada. Está acolchonado, tiene todo. Así como lo ves. Ya sé que estás cuidando tu pelo. Hay una obra de ingeniería. No. Si quieres, Bueno, vamos. No, vení. Atátelo con la mano. Tengo 6, 7 kilos de spray. Bueno, pero esto que estoy diciendo es todo verdad. Sí, sí. ¿Es verdad todo el juego ese del amorío que había con Marcelo, esa cosa de que lo cargo o no lo cargo? ¿Era verdad? No. Somos amigos y... ¿Van a ver a San Lorenzo siempre? Claro, en realidad... Bueno. Era un paso de comedia, ¿viste? Bueno. Federico, baterista. No estás nominado. Ah. Maxi de la Cruz. Estás nominado. La primera actuación, la policía diciendo, usted, el señor fulano de tal, usted, bueno, usted, la hermano, no puede subir al escenario. Y traía un papel del comisario de la zona. Entonces yo tratamos de explicarle, que entendiera que era un trabajador también, como que íbamos a cumplir lo que decía allí. Yo no subía al escenario, pero cantar teníamos que cantar.
Dice, pero usted me compromete. No, acá no dice que no podemos cantar, dice que no puedo subir al escenario. Perfecto. Carrero cantó arriba y yo canté abajo. Buenísimo. Diego Forlán, tirate por el tobogán. Pepe Mujica, si te agarra, te pica. Maxi, lo próximo que vas a conducir es un taxi. ¿Qué medidas tenés vos? ¿Te puedo decir o no? Sí, 98, 68, 102. Me cantan bingo por ahí el fondo. Cartón lleno. ¿Qué miré? ¿Qué película miró? Krishna Musk que dijo, yo quiero ser boxeadora. Golpe de mujer. ¿De qué se trata? ¿De una boxeadora o ahora no? No, de un delfín que... ¿De qué se trata? ¡Estuvo bien! ¿Llegaste a volantear tus espectáculos vestido de Shakira? Sí. Y aparte hacía... Yo no, porque voy con unos chicos en Villa Gesell a trabajar en pubs. La única noticia que le llegó a mi mamá es una vecina que le dijo, mira, Kela, yo te tengo que decir, lo vi volanteando, que no está mal, volanteando en la calle. Está bien. ¿Cómo volanteando, mi hijo? Sí, pero lo peor que estaba vestido de Shakira. Hice muchos videoclips, mira, hice con... Qué loco, con Maná, grabaste con Maná. Con Maná, mira lo que me pasó porque me dijeron que me iban a grabar el disco, me dijeron que me iban a invitar al show. La verdad es que no me dio ni el disco al show. Pero como tampoco me gusta mucho la banda, no me importa. ¿Cómo reaccionarías si te dicen que el coprotagonista de tu nueva película, que va a ser un éxito, es el señor Maxi de la Cruz? Mira, te digo para que elijas un compañero para jugar. Messi es el mejor del mundo, pero elijo al Vasco. ¿Y para tomar una cerveza a quién elegís? Muchos amigos. Amigos. Pero sí, el Vasco está dentro. También. Dentro de los amigos. Bueno, el Vasco es completo. El Vasco se prende a todo el Vasco. Cansada del atropello. ¿Qué pretendes? De las insinuaciones, del toqueteo. A nadie le interesa. ¿Hola? En este momento. ¿Sí? Mandame un combo solo queso. Decile que mi señora es karateca. Es cinturón negro. Es corpiño negro, pero la mía es cinturón negro. Eso en México es un insulto. Chinga tu madre, cabrón. Si vos llegas a la casa de alguien y golpeás, ¿qué te pasa? La gente, la familia que vino, ¿no? El estadio lleno, el colorido, la alegría. Sí, estuvo bueno. Festejen, uruguayos, festejen. Muy bien, perfecto. Vamos al Mundial. Sí, y después vamos a Uruguay, después vemos. Una fiesta. Y bueno, vamos a Uruguay. Estamos ahí de ser campeón del Mundial. Te salió bárbaro. Sale bien. Te salió bien. Vamos a Uruguay. Vamos a Uruguay. Bienvenido. Gracias. ¿Qué onda? ¿Cómo? Ya sé que te tienen que ir, están todos los muchachos esperando. Ya va. Se van en el avión. ¿Ya se van ahora? Sí. ¿No le dejaron nada? Nada. Está abierto a Sabache. Acá a la vuelta de Imboliche. Podríamos ir si querés. Una lástima. Vos sos Scotty en el Clásico. Oh. Lo ves venir solo a Jonathan Rodríguez. Le doy en el pecho. ¡Ahí está! ¡Ese es el que queremos! ¡Ese es el que queremos! Acepto la roja, la mano al juez y me retiro de la... Muy bien. Ahí está. Entonces el tipo viene y me dice, yo te voy a hipnotizar al aire, ¿no? Viene el chanta y me hace unos pases mágicos y hace que me hipnotiza. Bueno, yo también, para zafar la historia, me hago el hipnotizado. Y el tipo me estaba clavando una aguja. Sí. No, le clavó una aguja así, no sabes. Y yo decía, ¿qué hago ahora? ¿Me pongo a llorar? No sé lo que era. Pues me la sacó, bueno, no sé cuánto. Yo me lo quería comer. ¿Cuando cortaron? Pero claro, yo digo, mamá, me quedé acá, me tengo que ir a hacer un examen de sangre. Entonces, a ver, ¿a quién le metiste la aguja esta? Digo, ¿no? Pues yo llegué a Madrid, era un apartamento re grande, donde vivían 10 modelos, pero de diferentes países. Mejor, y... todavía no te entiendan nada. No, pero parecían vestidos cortados. ¿En serio? Pimienta en la bombacha, estas cosas te ponen. Suerte, eso nunca me pasó. La modelo... No, la alergia. ¿Tenés alguna amiga de modelo afuera? ¡Sí! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo momento! Lindo recordar estas grandes entrevistas. Gracias a todos los que vinieron, a todos los invitados que se molestaron en venir aquí. De verdad que muchas gracias. Y bueno, y se vio, se quedó evidente que, bueno, detrás de todo un gran entrevistado y un gran entrevistador. Qué realza eso, ¿no? Por Dios. No, lo que hay detrás de todo es una gran producción. Siempre grande Martín Otegui, que siempre está ahí atrás de todos los invitados, llamando, qué sé yo, desesperado. Viene o no viene. Vi, Martín, lo llamaste y no sé todavía, pero pará que estoy acá al lado. Estoy durmiendo con él. Esperá que ahora cuando se vaya, le digo.
Lo seguí a todos lados, grande Martincito, y a toda la gente de producción también, que labura de mucho, de la productora de Sur también. Y después vamos a seguir agradeciendo a toda la gente que labura para el programa. Gracias de verdad. Bueno, y vamos ahora a pasar a momento de humor. Como siempre, este programa se caracterizó por eso, ¿no? Por tener sobre todo el humor y reírnos y pasarla bien, reírnos entre nosotros mucho. Nosotros acá ensayamos las cosas, se pasan. Yo ya vengo con la letra súper bien así sabida. Y entonces lo ensayamos para, yo lo ensayo para el resto de la gente, para dar una mano a ellos. Y la pasamos muy bien. Estamos agradecidos que Orpi sobrevivió, porque cada vez que terminamos de grabar un sketch o algo, Orpi quedaba así. Pero sobrevivió. Y esto es uno de los momentos desde que empezamos, ya por febrero, en febrero empezamos, que empezamos haciendo aquellos esos cromas que eran como que estábamos en los Green Project, les llamamos nosotros, que eran, estábamos como en unas cavernas, después estábamos hicimos la promo de la tostada, después hicimos los piratas, después empezamos a grabar los extras, después empezamos a grabar cosas acá en vivo, metamos personajes acá en vivo, empezamos a hacer de todo un poco. Esto es más o menos un collage del humor que hubo aquí en Sinvergüenza. Adelante, disfrútenlo también ustedes. ¡Qué linda ropa que tiene! Y sí, yo completito, ¿sabe qué? Hasta riñonera trae. ¡Es que se fue mi abuelo de mi casa! ¡Que no puedo dormir! ¿Y por qué? ¡Porque no tengo nono! ¿Puedes entrar donde quieras? Porque hay bandera verde. Soy un colibrí. ¿Sabes por qué, Florcita? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque puedo volar para atrás. Mira, 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 mira. ¡Alegría! ¡Uy, la... ¡Mira, Marion Muniz! ¡Ay, la... aclaración quiero hacer a las cámaras, sobre todo. Es Joe Perry, no María Inés Ovaldía. ¡Oh! Si seré bueno, te sigo tocando igual, mirá. Está bien, seguí tocando. Qué lindo, haceme otra que me gusta. Haceme otra que me gusta. Y ya lo ve, y ya lo ve. Es para Zayda que lo mira por ti. ¿Me enteraste? ¿De qué? De que Vito Sarabia se hizo la cola. ¡Ah, sí! Yo se la hice. Tenía que hacer unos trámites en la intendencia y yo le hice la cola mientras ella hacía otros mandados. ¡Malvin, vieja barriada sin fin! Los zapatitos me aprietan, las medias me dan calor y la vecinita de enfrente me tira onda, le doy. Yo soy tu mujer, tu segunda mujer, yo cono. Entonces yo, a mí no me mataron, yo me suicidé con esto. Te comiste los redonditos de ricota, Indio Solari. Mira cómo tingo, estás. Tingo, botella, tingo. Dios tingo. Quiera. Dios quiera que no sean gases. No, volamos todos. Campanita. Sí. ¿Qué te clavaste un diazepam? Tomá, tomá, tomá. Tomá, ahí tenés. Ya está, ya está, ya está, ya está. Ya está, gracias. Escúcheme, vamos a comer falafel, tabulé, kebab. ¿Baklava? Después de comer. No llega, no llega, en serio. ¡A la Noa! ¿Está bien? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¡Casa! ¡Casandra! ¡Salga! Hola, ¿cómo estás? Dale, vamos todavía. Vamos. Va a estar lindo hoy. El micro, lo tenés todo, lo tenés todo. Te pido, todo, por favor, no me toqué la mano, vení del baño y me estás tocando con toda la mano esa, viejo. Vale, ya voy. Bueno, avísame. No me mire que me da vergüenza, que se me corta el chorro. ¿Te mamaste una vez vos? Sí, me mamé una. ¡Ah, esa! ¡Eh, Dios mío! ¡Loco! ¡Borracho! ¡Es borracho! ¡Sí! ¡Gracias! Gracias, buenas tardes para todos. Bienvenido a ver Ano es Perfecto. ¡Unice 4!
Te doy hasta que las cataratas se queden sin agua. ¡Ah! En Estados Unidos nacieron mellizas y lo diferente o lo raro es que una es rubia y la otra es morena. Los padres de estas pequeñas aseguran que fue una gran sorpresa. La gente leyó la noticia y lo vio y me saluda. ¡No! Ahí me gritan cosas. Me dice, hacer gesto. No te rasques, que estamos muertos. No se puede alimentar a los animales. ¡Así murió el elefanta! Y llegué hasta el océano. Y cuando llegué allí, pensé... Ah, no, se te acaba de ir el barco recién, campeón. Sí. No sé para qué viene usted a la playa, jefe. Ni siquiera se da un remojón. Bueno, qué grande esto. Esto fue... Nos divertimos mucho, la pasamos muy bien. Miren que hemos hecho cosas en 45 programas, ¿no? Hicimos y hemos hecho personajes. Agradecerle, obviamente, a gente de maquillaje, a Socorro, a Pato también, que siempre nos maquillan, a nuestra vestuarista, a Mercedes Lalane, que ha laburado como una bestia, siempre con todas las cosas. A Amparo también. A todos, de verdad, que han hecho un trabajo muy profesional siempre y apoyándonos. Y creo que se ve en la pantalla, se nota que hay un laburo hecho con seriedad. Más allá del humor, pero siempre hecho con seriedad para ustedes y, obviamente, a la Tele 12 por todo el apoyo de todos. No nos vamos a cansar de agradecer nunca. Que todavía falta. Vamos a seguir agradeciéndole a la gente, a ustedes, sobre todo en casa. Bueno, pero llega el momento de seguir con el programa y llega el momento del último rap del sapo. ¡Vamos, sapito, todavía! ¡Pausa! Venimos enseguida. Tenemos muchas más cosas aquí en Sinvergüenza. Dice así. Último programa, el éxito de Sinvergüenza. Fue por tu compañía y es una alegría inmensa. Trabajar con amigos en algo que te apasiona es tocar el cielo y eso nadie lo cuestiona. Abrazo para la gente que siempre estuvo presente en la casa, laburo en el bar o donde se encuentre. Prendidos a la tele a mitad de la semana. Nuestras locuras, la buena vibra semana. Espero que muy pronto nos volvamos a encontrar. Ganas de compartir la alegría en cualquier lugar. Feliz año y que se vaya todo lo malo que quema. Esto es Sinvergüenza, lo demás es otro tema. Bueno, enseguida volvemos después de un corte con lo mejor del año de Sinvergüenza. Y esta gran banda de punk que suena así. ¡Bra!